Voy con Roberto José Pacheco, que, como siempre, con ustedes nos informa. Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz, igualmente te saludo con mucho gusto este viernes. Bueno, pues con el tema de moda, Pedro, la consulta popular. Y es que la oposición en el Senado pues impulsa su propuesta en medio de esta pandemia para que se establezca una ley de emergencia económica y entregar apoyos económicos a quienes perdieron sus trabajos y también a las microempresas. En el Congreso, principalmente en el Senado, la mayoría de Morena no está de acuerdo. Ya lo dijo ayer Ricardo Monreal, él respeta, no la descalifica, pero le hubiera gustado que hubiera habido mejor un diálogo, mayor consenso sobre este tema. En contraparte, el coordinador del PAN, Mauricio Curi, señala que ante la negativa del gobierno federal y de sus grupos parlamentarios en el Congreso a discutir este tema, bueno, pues dice lo siguiente. Escuchemos la postura de Mauricio Curi. Estamos viviendo la peor crisis económica de hace 100 años y Morena, en lugar de estar viendo lo importante, lo necesario, lo que el país necesita, está viendo otras cosas, ya sean rifas de aviones, sin aviones, o ya sean consultas para aplicar o no aplicar la ley, que es lo que está haciendo Morena al pedir si se aplica o no la ley para los expresidentes. Pedro, hay que precisar que la propuesta para esta consulta pública deberá pasar por varios filtros. El dictamen de la Comisión de Gobernación del Senado deberá ser aprobado por mayoría de cada una de las cámaras en el Congreso y posteriormente enviada a la Suprema Corte de Justicia junto con la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre la constitucionalidad o no dentro de un plazo de los siguientes 20 días naturales. O sea que todavía le falta un tramo a esta propuesta de consulta popular por parte de la mayoría, mejor dicho, de la minoría opositora en el Senado. Pedro, mi reporte. Gracias por este reporte, Roberto José Pacheco.